Saludos cordiales tengan todos. Mi nombre es Jesús Daniel Rondón, soy realizador audiovisual y hoy he venido en este pequeño espacio que llega cortesía de la gente del Hackathon de La Pampa, que a través de esta nueva modalidad virtual podemos hablar sobre temas que puedan favorecer la economía social de la región. En mi caso, voy a hablarles sobre las bondades de la realización audiovisual. Un audiovisual actualmente tiene un peso muy importante dentro de la sociedad, ya que a través de las redes sociales o el internet podemos mostrar nuestros bienes y servicios y todas esas cosas positivas que podemos aportarle a la sociedad dentro de nuestra comunidad como en otras comunidades. Es decir, que actualmente gracias a las redes sociales nosotros podemos acortar distancia, podemos hablar con gente que ni siquiera conocemos pero que puedan brindarle algún provecho a las actividades que venimos haciendo, y para eso debemos hacer un buen uso de las redes sociales colocando audiovisuales que sean pertinentes y que nos ayuden a prosperar en todos nuestros objetivos. Quiero decir con todo esto que la realización de un buen contenido audiovisual puede traerle beneficios a usted, a su comunidad y al resto de personas que tal vez necesiten de su servicio o de sus productos. Entonces, si usted es una persona que le gusta todo esto del medio audiovisual, las recomendaciones serían que se preparara desde un punto técnico o desde un punto teórico, utilizando los recursos que se encuentran actualmente en las redes o buscando apoyo en algunas instituciones que puedan ayudarlos y así fortalecer esas habilidades y prestar un mejor servicio, tanto desde las actividades que ustedes vengan haciendo, como pongamos por ejemplo alguien que se encargue de un servicio de carpintería, puede hacerlo llegar al resto de la sociedad, al resto de las personas de la comunidad, colocando dentro del internet imágenes de cuál ha sido su trabajo, cómo usted realiza su trabajo o lo que usted desee para interactuar con otras personas y acortar esas mismas distancias de las que venimos hablando. Como ven, yo he sido invitado por la gente del Hackathon de La Pampa desde Colombia y desde aquí le estoy hablando y le estoy contando mi experiencia. Algo que en otros tiempos hubiese sido imposible, pero para eso han llegado los audiovisuales, para recortar y que nosotros cada vez pensemos de manera global. Otra de las cosas que sirve para emprender dentro del audiovisual es aprender también todos los pasos técnicos que se requiere para hacer un audiovisual, tanto en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Estos puntos pueden ser desempeñados por diferentes habilidades técnicas que cada persona puede dedicarse a un punto en específico. Es decir, si me dedico a hacer guiones, soy una persona que nada más hace eso, mientras otra persona se dedica a la edición, mientras otra persona se encarga de actuar, depende de lo que quieran hacer y los alcances que quieran. Entonces podríamos decir que hay una infinidad de gama de actividades que se pueden hacer dentro de la misma realización audiovisual y que se puede llevar de manera de negocio para emprender dentro de este medio que, como les estoy diciendo, está cobrando cada día más peso y va a ser más necesario en generaciones futuras, ya que nos hemos venido acostumbrando a utilizar ella para comunicarnos con nuestros familiares, para ver material de entretenimiento, para ver material informativo. Entonces considero que en el futuro no va a hacer mucha la diferencia, más bien se intensificará el uso de estas mismas herramientas y por lo tanto es importante que se animen, que vean en ellas la posibilidad de interactuar, de hacer un contenido amigable que pueda ayudar a su entorno. Por lo menos en mi caso, yo vivo en Puerto Carreño Bichada, que es un departamento que queda muy apartado del centro del país, pero la gente, al ver que no tenemos esa accesibilidad a otros medios, se han organizado para crear medios alternativos de información, lo cual ha servido para que la gente en el interior de Colombia se entere cuáles son las actividades, las noticias de momento, cuáles son las actividades folclóricas, cuáles son las actividades, los sucesos más importantes. ¿Esto qué, en qué nos sirve? De que estamos conectados con el interior del país, mostrándole qué potencial tenemos aquí humano, y también nosotros nos apoyamos de la gente de la comunidad que tiene comercio, que nos apoyan colocando publicidad dentro de nuestros medios, generando una ganancia que hace que sea autosustentable esta actividad. Así también se van generando puestos de empleo que hace más grato trabajar y hacer algo por nuestra comunidad y por el país. Estoy sumamente agradecido con ustedes allá en el Hackathon de La Pampa por darme esta oportunidad de conocerlos y que ustedes conozcan un poquito de las actividades que vengo realizando. No queda más sino despedirme y decirles que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.